la pensión para que se pudiera ayudar con el dinero, porque al marido se le terminó el pago. Exactamente. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Sí. Mira, gente, yo hoy tenía que estar en casa haciendo cosas que aquí me tiene. O sea, está muy mal. Gente de fuera, ¿verdad? Sí. Como no sabía, lo faltaba a ver. Ya he aprendido, no se preocupe. ¿Pues ahora le dije que usted de fuera? No. Pues sí, soy de fuera. Le digo eso porque me parece que ahora está visto. ¿Otra vez? Puede ser que me haya visto otra vez, pero no aquí. No, hombre, claro, en esta cola no. Me refiero a que su cara me resulta familiar. Sí, ya me la han visto otra vez. ¿Y qué es lo que me ha dicho? Pues que mi cara me resulta conocida. Claro, no se cuelgue. Pero si yo solo vengo a entregar una foto. Sí, hombre, claro. Hacer cola. Hombre. Pero si no, mira, no, sí, claro, un momento. Aquí todos tenemos prisa. Y si no se lo dice la otra señora, que va detrás de mí, que está deseando de avanzar. A mí no me metan sus cosas, señora. No es la cosa. Dirá, no es la cosa. Que usted también forma parte de la cola. Bueno, no hay problema. Hago cola. Es que a esta juventud hay que atarla en seco, porque empieza no respetando una cola y termina atracando un barco. Señora Cordial, ciudad del suroeste del peninsular ibérico, conocida por sus buenos vinos y sus enormes caramelos. Exterior. Dos hermanas entradas en años, que no en experiencia, pasean observando escaparates. ¿Luego? ¿Sí? ¿Por qué no quieres comprar unos caramelos? ¡Luego! Que luego la gente piensa que tienes un freno. ¿Qué más da lo que piense la gente? ¿No te importa lo que piense la gente? ¿Yo digo qué cosa? ¿Qué cosa más rara? ¿Quién habrá visto este hombre? ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¿Un cariño de uno? ¿Un cariño de uno hace? Sí, pero no a este. ¿Y qué dirá la gente? ¿Gente? Pues esta, esa, aquella, ¿qué dirán cuando te vean recogiendo cualquier cosa de la calle para llevarte a la casa? ¡Ay, no soy solamente yo, hombre! La vecina tiene 5 hijos, marido, esposo, suegro. Vienen a la cabeza. ¿Sí? Eso sí que era servicio. Y no
no es de ahora. ¿Por qué lo dice? Por su lealtad, joven. Por su fidelidad. Este hombre comía en la palma de la mano de mi abuela como una paloma maestrada propiamente. Bueno, en este caso como un palomo, ¿no? De ser así sería palomo. ¡Cojo! ¿Era homosexual? ¡Oh! Lo que hiciera con sus papos no era de nuestra incumbencia. No se le conoció, no te lo y desde luego no se llegó a casar. ¿Y esta sirvienta quién es? También es Pekín. Con copia. Ya le digo. Pekín era un servidor extraordinario. Fíjese, desde que arrancaba el día hasta la hora del desayuno, ejercía de cocinero. Ah. ¿Por qué no nos casamos? Imposible. ¿Imposible? ¿Qué pasa con mi padre? El mío jamás os dejará. ¿Qué le he hecho? Yo no sé. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Entonces si yo no le he hecho nada, ¿por qué no nos dejará casarnos? ¿Y yo qué sé? ¿Te crees tan importante que todo gira en torno a ti? Yo no he dicho eso. ¿Cómo si lo dijeras? ¡Huyamos! ¿No estás bien aquí? Me refiero a que nos fuguemos y se lleve nuestro amor en otra ciudad. Después llevarte la contraria, pero nuestro amor ya está sellado. ¿Cómo? ¿Acaso olvidas que para citarme me diste esta carta? Cariño, no hablaba de las palabras de amor que encierra esta carta. Hablaba de formalizar nuestra relación en otro sitio. ¡Ah, no! Yo si me caso, me caso en la catedral. ¿Tu padre? ¿Mi padre? Si no consiente nuestro matrimonio. Pues me caso con otro. ¿Yo? ¿Y tú qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué quieres que pase? No me quieres. Vamos. No se trata de querer o no querer. Estamos hablando de matrimonio. Pero yo... Tú. Pero mira que eres egoísta. ¿Egoísta? Sí, tú eres egoísta. ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo eres un egoísta? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo yo puedo pensar en mí? ¿Y tú? ¿Tú tampoco puedes pensar en mí? Claro, tú puedes pensar en ti, claro, puedes pensar en ti. Pero es que no me puedes monopolizar de esta manera. Tienes que pensar en otras cosas. En números, en fútbol, en castañas. Mirado por ahí, mira la por. ¿Por dónde? Por ahí. Las rebajas comenzaron el lunes y ya estamos a viernes. Así que tú me dirás si llegamos o no llegamos tarde. Bueno, siempre quedará algo, a buen precio, ¿no? Claro, lo que nadie quiera. Desde luego que lo dice el lunes. Lo que me ha caído contigo no lo sabe nadie. Ya voy, Luisa, ya voy. Sí, ya vamos. Ay, hasta que te Luisa, ya acabo. Sí, acaba.
a saber dónde quedó la plata de tu fama. El argento y el fruto. ¿Los dos? ¿A la vez? Vaya. Sí que ha sido rápido, sí. Mejor rato. Me hubiera gustado despedirme de ellos, pero en fin, ¿qué se va a hacer? ¿Alguna vez va a hacer la familia? Sí, pero menos. Mire, de fin, es el mejor guardés que tenemos en la finca. Ha venido a decirnos que dos de nuestros mejores elementales ya no están con nosotros. ¿Ah? ¿Estaban enfermos? ¿O han tenido un accidente? Oh, sí, estaba bueno. Lo que pasa es que ya, pues, que no servía para la tarea, que era sabotero que nos pasa a los machos por la edad. ¡Pedín! ¡No hables de esas cosas a esta hora de la mañana! Pero no sé, señora duquesa. Vamos, que ya no vayan para la tarea. ¿Y entonces los han sacrificado? Pues para más juntos. Pues se los han llevado al matadero para convertirlo en chorizo. ¿Y no le das de pena? ¿Pena? 40 duros es lo que me han dado por esas mezclas. ¡Que más se hubiera merecido! ¿Y un chorizo? ¿Ese chorizo se vende? Ah, lo que haga cada uno con sus carnes es problema de cada uno. Ya bastante tengo con los míos, que para eso voy todos los días a confesarme. Y aparte de eso, los pobres también tienen derecho a comer chorizo de vez en cuando. ¿No cree? Hombre, pues. También venía a decirle que a la Margarita la están cubriendo en este momento. Y para mí que no va a tardar en que apreñar. Pues muy bien. A ver si acaso, porque la casa se nos está quedando vacía al fin de tendencia. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la burra? 12 o 13 lunas. Así que el año que viene, por estas fechas, tendrán otro burro nuevo. Hombre, pues la Margarita murita no que sea, ¿no? Pero no estamos hablando de ninguna bestia, ¿eh? La Margarita no se invierta que se junta con el hacer de la Guardia Civil todos los sábados por la noche. A ver si lo engancha y la saca el robe. Pero mañana le toca guardia. Y antes yo me adelantaba. Este servicio que no entiende ni de misa, ni de sacramentos, ni de nada. Pero en fin, todo sea porque la hace mi mundo feliz. Pues a eso venía, señora duquesa. A mí es que el niño no se nos va a acabar con el bueno. Y habíamos pensado, y a la señora duquesa le parece bien, de tomarnos un día libre y acercarnos a Sevilla, a que lo vean especialista. Pues no me parece bien, Pedro. No me parece bien. Y eso de pensar, dejar de pensar y lo vuestro de servir, que para eso estamos nosotros, dejar eso para nosotros. Y ya está. Pero señora, sé que no se nos acaba de arreglar y lleva más tres meses con fiebre. Eso son cosas de crío. También de tanto pensar y pensar. Pero mira, las cosas han cambiado. Que vaya tu mujer a Sevilla. Que las cosas, como te digo, han cambiado. Y hoy una mujer puede viajar perfectamente sola. ¿O también quería pedirle para el tren? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Le das la mano y te toman el pie. ¿No era? Es que habíamos pensado que con el dinero que le han dado para las bestias, pues que podía darnos por lo menos. Que no penséis. Si el niño no le baja la fiebre y se muere, pues hacer otro, que sois todos muy jóvenes y podéis. Pero señora. ¡Ala! ¡Ala! ¡Comiéndote! ¡Venga! ¡Ala!
grande que un globo aerostático, más grande que una estación de ferrocarril, más grande que la concatedral de Santa María la Mayor. No, mujer, no me refería al aspecto físico, sino al ambiente intelectual. Ah, ahora resulta que no te importa el físico. Sí, el físico claro que importa, pero cuando se está enamorado de verdad, el físico no es lo más importante. Me estás llamando fea. ¿Entonces qué llamando gusto? ¿Cómo puedes pensar eso? Lo que tú has dicho. No, lo que yo he dicho es que... ¡Uy, lo que tú has dicho, lo que tú has dicho! Mira que eres ególatra todo el tiempo en lo que dices y dejas de decir. Lo que tú digas. ¿Qué? Que lo que tú digas. Sin voces, ¿eh? ¡Hemos ya con nosotros a María José Sousa Echenique! Sí, amigo, hoy nos acompaña la tierra de gran estrella infantil, protagonista de numerosas melodías y series. Hoy nos acompaña Pepita Abril. En este programa rendimos otra vez más tributo a una de nuestras mejores artistas, aunque seguro que nuestros espectadores más jóvenes no la conocerán. Porque te retiraste de lo público hace mucho tiempo, muy joven. Sí, son las cosas que hacemos de joven. Cuando podía haber disfrutado de las mieles del éxito, llevo la mano. Y las mujeres muy tontas. Y no nos dábamos a valer lo profesional. Una pescadilla. Se va a ser algo de un tiburón. Pescadilla o cartón. En algo muy frito y con de rico sopa. ¿Y cómo pasó? Bueno, estando de vacaciones en Puebla, se fue a comprar tabaco al chiringuito de al lado. Nunca más volvió a aparecer. Al principio no le vi importancia en ese negocio, porque era más aficionado a agarrar una botella que a agarrarme a mí misma. Cosa que también agradecí. ¿Y no has hecho tu vida ni has pensado en tener otra pareja? Una mujer, ¿eh? No necesita ningún hombre para rehacer su vida. ¡No! Yo
la madre que sale por encima, se hace la caca, la familia que vive, las hermanas empiezan a decir que si tú te quedas con la mamá por el interés, que si ¡ay, por Dios! Pero si es que, si es que tú, se te lima, más de la vida, ¿qué es lo que hace la pantalla, la madre? ¡Ay, por Dios! Pero si, si la duquesa, la duquesa, la periodista, ¡ay, por Dios! Es que yo veo, ¿sabes? ¡Ay, por Dios, la hermana! Pero hombre, no, ¡ay, la hermana que va a cantar! Pues yo me digo, en la televisión de la tele. ¡Ay, por Dios, Luisín! ¡Luisín!